Bienvenidos un día más a este programa que intenta traer historias de todo tipo, historias entre comillas y metafóricamente y en el buen sentido de la palabra, para poder entrar en sus casas de puntilla en las 8 Islas Canarias a través de Mírame Canarias, la única televisión privada en todo el archipiélago. Bueno, hoy traemos un tema complejo, complicado, difícil, pero bueno, con un halo de esperanza que se ha producido estos últimos días que lo hace bonito. Y traemos a una madre luchadora, a una madre enrabietada, que en el 2019 pues perdió a su hijo Alex. Su hijo Ale se cayó al mar, en el norte y bravo mar de Tenerife. Y bueno, y ahí empezó una larga tragedia que dura todavía. Natalia, gracias por venir. No, gracias siempre a ti por tenderme tu mano en tu casa. Refrescamos un poquito la historia. Aunque yo creo que la historia la conoce casi todo el mundo, pero... Creo que no. ¿No? ¿No la conoce todo el mundo? Pues venga, vamos Yo creo que a veces no somos conscientes de las pocas personas que utilizan los medios sociales. Y mi primer altavoz, o el altavoz en el que se dio el testimonio, fueron las redes sociales, evidentemente el vídeo que subí a Facebook, donde relataba a pie juntillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o literalmente, pues el relato de la única testigo, que era la novia de mi hijo en ese momento. Y luego esta casa se hizo eco el mismo mes, el 31 de octubre, exactamente. Enrabietado estaba Manuel Artiles en aquel momento. Yo hoy te puedo decir que no estoy enrabietada. ¿Tienes paz ya? Un poco más de paz. Un poco más. Quienes me conocen y quienes estuvieron muy cerca de mi gente de esta casa estuvo, saben que mi mirada ya no es la misma, no está tan perdida. Hay un sentido a todo lo que iniciamos desde el 5 de octubre, cuando recibo la llamada de teléfono. ¿Qué pasa el 5 de octubre? El 5 de octubre, tu hijo, conjuntamente con su, octubre, no con sabía su que novia, se van a una zona muy cercana al Puerto de la Cruz. Bueno, es el Puerto de la Cruz, yo creo, esa zona. Sí, no, es pues, Puerto de la Cruz, los Riscos de Martianes. Los Riscos de Martianes. Por todos los pescadores, de hecho. Y se va con su novia a pasar una tarde. Se viene de Las Palmas. Porque tu hijo es militar profesional. Uh-huh. Y bueno, viene de permiso y bueno, a ver a su novia, a disfrutar de la vida, a ver una puesta de sol. Mi hijo siempre ha sido un valiente, un aventurero. Y un tío muy entregado, sobre todo, a los sentimientos. Estaba en Tenerife y yo no lo sabía, porque él tenía que partir el 6 de octubre a Fuerteventura, una semana de maniobra. Entonces, claro, él sabía perfectamente que si me decía que se venía el día antes para irse por la noche a Gran Canaria para luego partir a Fuerteventura, yo me iba a poner hecha una fiera, porque evidentemente las maniobras, pues, son maniobras, están con armas y... Siempre hubo entre él y yo ese estira y afloja respecto a su profesión, porque yo siempre decía, Ale, es el sueño, tu sueño, que a mí me quita el sueño. Ya. El sueño que tú estás cumpliendo me lo quita a mí, porque no es un trabajo cualquiera. Pero es que él desde muy chiquitito quería ser militar. Él te pedía, le pedía a los Reyes Magos tanques de guerra. Pistolas, No era tanto de tirar, y era buen tirador, pero era mucho de montar campañas, ¿no? Pues los tanques, los soldados y los campos de batalla, ¿no?, que le encantaban. Y él, bueno, pues vino, quedó con ella, con sus cómplices, que eran mis hermanas y las primas y tal. Y se fue a llevarla a un lugar que él me había llevado a mí en el mes de julio del 2019. Me bajó a ese lugar
porque yo le decía, jo, es que ya no haces nada conmigo como antes, aventuras. Y dice, ¿quieres una aventura? Pues te voy a enseñar una cosa que vas a flipar. Y me llevó a ese sitio. Y cuando llegué a ese sitio sentí algo extraño. Y tal fue la velocidad en la que subí ese sendero, que estuve con agujetas una semana. Uh-huh. Y él se moría de la risa. Pero mamá, que es una cala súper chula y tal. Y te voy a confesar algo que le dije, ¿no? Ese día, mientras íbamos por las plataneras caminando, le dije, una cosa sí te voy a decir. Cuando te enamores de verdad, tú tráetela aquí. Porque fijo que cae rendida a tus pies, fíjate. ¿Y la llevó? La vida. ¿Y la llevó allí? Y la llevó allí. La llevó allí unos meses después. Y el 5 de octubre la recogió y la llevó allí. Y ella es un ángel de luz y una niña. Y hay que respetarla. ¿Qué pasó allí? Ellos empezaron a bajar el sendero y hay un salto en el sendero que es peligroso. El sendero no es... Yo nunca he negado que el sitio sea un sitio accesible. De hecho, debería estar ya, y no lo está, señalizado como un lugar pues, de tránsito, porque es de tránsito. Pasa muchísima gente por ahí cada día, sobre todo pescadores, turistas que van hacia el Boyullo y entonces se desvían. Porque, claro, las entradas de las plataneras casi en Canarias están todas igual. Tú te vas mismo a La Palma y tú para llegar a la playa que ya ha desaparecido justamente los guirres, para llegar a los guirres tú pasas por plataneras y estaba asfaltada la carretera. O sea, básicamente este lugar es igual, está todo asfaltado y encuentras diferentes bifurcaciones derecha e izquierda para entrar por plataneras. Claro, los chavales, pescadores y gente del norte saben que llegan, pues eso, a calas. A calas que son muy bonitas, muy atractivas. Con la marea baja o con buen mar son muy atractivas, pero traicioneras. Uh-huh. Tienen corrientes, todos lo sabemos. Todos sabemos que el norte tiene unas corrientes bastante peligrosas y más por esa zona, desde el Boyullo hasta Playa Jardín. Estamos ahí en un lugar que... Es la manzana del pecado. ¿Llegaron allí, Natalia? Y llegaron, bueno, al hacer ese salto, que es, estamos hablando de como un escalón, ¿no? Pues será mi incertidumbre toda la vida y quiero que sea así, porque en realidad no es lo importante. Me refiero a la lucha de la que vamos a hablar ahora. Yo no puedo entrar en detalles, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo han cuestionado el testimonio de la niña. Y quiero que la respeten, que respeten su anonimato. Pero vamos a los hechos. Él va, le ayuda ya a pasar y al pasar él cae. Cae al mar. Cae en picado si se golpea al bajar, porque es una pared, ¿vale? Al ser un rompiente, pues hay pared en ese rompiente. Entonces se golpea la espalda y cae, según me cuenta ella, ¿no? Entonces ya va lesionado, ya lleva por lo menos la espalda ya está lesionada y cae de pie. Ella lo ve caer de pie y claro, supongo que al caer de pie hay rotura también en las piernas, supongo. Todo esto te digo supongo porque yo tengo dos autopsias preliminares, pero yo no tengo la autopsia definitiva. Y en las dos autopsias preliminares hay dos golpes distintos. Uh-huh. Entonces no puedo hablar con rotundidad, solo puedo hablar bajo supuesto. La fiscalía está haciendo su trabajo. ¿Pero no tiene la autopsia definitiva? No. ¿No? ¿Pero no. ¿Por qué? ¿Porque es un secreto? Porque hay una investigación abierta. Al yo denunciar, en el mes de noviembre, entiendo que el procedimiento judicial, yo no puedo entrar en cuestionar cómo es el procedimiento, pero entiendo que una vez que yo presento la denuncia, pero y además como, presento esas dos autopsias preliminares... Pero como denunciante tienes que conocer todos los hechos, ¿no? Tienes que conocer la autopsia. Yo tengo dos autopsias preliminares que aporto a la fiscalía. Y ninguna definitiva. Bueno, entonces cae al agua. Vale, entonces en esto hay un golpe de mar y el mar lo mete... En el agua y ella baja porque ella se puede bajar. Ella baja a intentarlo ayudar a salir. Ella pues tiene contacto con él. Él toma conciencia. Porque él estaba herido. Él perdió conciencia por un momento, pero retomó la conciencia. Esto según los relatos de ella, ¿no?
Y ya empiezan los dos a luchar para salir del Porque mar. El mar estaba malo. El mar empieza a ponerse malo. El norte... Y empieza a ponerse malo. Y claro, ya en el y momento... Y lo peor el... que se puede hacer en ese momento es querer salir por Ale, la roca. ¿Qué hace? La saca. Porque está, ella se tira al agua también. Entonces, Ale hace lo que puede, entiendo. Yo entiendo, o sea, es decir, Natalia, madre, entiende, según los hechos que ella me relata, yo entiendo que mi hijo, con su conocimiento, pues la saca o la ayuda a salir y ella me lo confirma. Yo estoy viva gracias a él. Él no puede salir. Y él lo que hace es retirarse. Él no puede porque por mucho que intenten, ya él no tiene fuerza porque está golpeado y ella ve sangre salir. Ya... hay golpes porque hay sangre. Entonces, lo que hace él es retirarse en posición reposo. Es que la palabra es fea, pero en realidad es posición muerto, ¿no? Y en posición reposo se va adentrando fuera, lejos del rompiente para que la solar no lo mate. Que yo creo que toma una buena decisión. Creo que un militar profesional sabe lo que hace. Sí, sí. Creo que aquí no caben muchas dudas. Y eso es lo que tendría que hacer cualquiera. Tengo, claro, ¿sabes por qué no pongo en duda ni un sentido? Siempre hay un 1%, ¿no?, de error. Debemos dar el beneficio de la duda siempre. Pero es que mi hijo aparece en el mismo sitio exacto que ella dice que cae. Entonces se retira y que se retira para que el rompiente no lo mate. Sí. Y ella sale. Después de ayudarla a salir a ella, él se retira. Entiendo que como puede, porque Y ella llama. Y ella sube escalando, como porque no, a ver, escalar trepando, realmente se trepa para. Un pescador te sube recto, normal, erguido. Yo no, porque yo no tengo condiciones físicas, no sé si. Y llama a los servicios de emergencia. Y coge su mochila, coge el teléfono y llama al 112. Cuando llama al 112, le preguntan cuál es el motivo de su llamada. La chica está desesperada, le cuenta lo que ocurre, que su novio está en el agua y en todo. Yo tampoco he podido escuchar las grabaciones, ¿vale? Espero poderlo escuchar algún día. Pero también quiero decir claramente que yo no necesito escuchar las grabaciones. Me parece más que suficiente que haya llamado al 112. O sea, me parece igual lo que cuente, más me que independientemente que dirá, de ayúdenme, venga a ayudarme. Efectivamente, ¿no? Independientemente de cómo, que cuando, cómo llamó, que llama, es lo importante. ¿Y qué ocurre allí en ese momento? Y empieza a ocurrir, pues, que la ponen en espera. La ponen en espera ponen cuando en hay en alguien espera. Que se está ahogando. Está bien, muy bien, muy interesante. Ella se desespera, le dicen que la vuelven a conectar con ella, que en qué zona está exactamente. Lo que quiere decir es que a mí me gustaría saber, mi primera pregunta es si en la base del 112 Canarias, en la que yo he trabajado allí cubriendo alguna noticia que otra, mi sorpresa es mayúscula porque yo quiero saber si hay algún dispositivo de geolocalización de llamada entrante. ¿Porque tú lo dudas? Mucho. ¿Lo dudas? 99% de duda. ¿Le explica dónde está? Claro, ella le explica dónde está y la teleoperadora, que eso ya rechina mucho, le dice, ¿estás en dirección mirando hacia Icod o mirando hacia Santa Cruz? O sea, estoy en un punto fijo. Entonces la chica y cuelga. ¿Y le cuelga? Y cuelga. Ella como que activan al helicóptero y demás. Ve que ella ve el helicóptero pasar, ¿pero pasa un rato. ¿Cuánto tarda en...? Pasa un rato, pasan, pues, por los cálculos de la chica, pasan como 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos en llegar en el helicóptero. Los cálculos de la chica. Yo es que no quiero entrar en errores en esta entrevista ni en ninguno, y es decir, ni muchísimo menos que, vamos, poner en tela de juicio el bueno, testimonio pero de ella. Que es lógico, mientras que activa la alarma, sale el nadie helicóptero del aeropuerto, llega el helicóptero, exacto, busca la zona. Quien tiene los minutos controlados es la base del 112 Canarias, sí, que y tiene que tener la llamada. ¿Y qué pasa en esos 20 minutos, mientras tanto? Pues ella vuelve a llamar de nuevo. Hace una segunda llamada del 112. Miren que no viene nadie. De repente, en esta segunda llamada, pasa el helicóptero por primera vez. Y ya empiezas a hacer... abanar ahí. Claro, con las manos y tal. Y como que no la ven. Mire, es que el helicóptero está pasando por encima de mí y no me ven y demás.
¿Pero usted dónde está exactamente? La niña sigue dando datos, vuelve a pasar otra vez el helicóptero por encima y en esto Ale se hunde. Se hunde. Y ella empieza a gritar, es que se está hundiendo, es que se está hundiendo. Y ya como que el helicóptero de repente la localiza. ¿Pero a quién estaba localizando? ¿A ella? ¿A la persona que se estaba ahogando? A ella. O sea, que no estaban pendientes de la persona que se estaba ahogando. A mí me gustaría que me lo explicara el piloto. Ya, porque a ella para qué la van a localizar, si ella está bien, la que hay que localizar. Yo te juro que daría tiempo de mi vida, con perdón para mis hijas, con todo el perdón para mis hijas y les pido perdón. Me gustaría que la persona que iba en ese helicóptero, el equipo de tres personas, hasta donde me han contado son tres personas las que iban en el helicóptero, me contaran tranquilamente, como estamos tú y yo, así desde la tranquilidad. ¿Qué estaban haciendo? Pero Natalia, seguidamente la encuentran a ella, el helicóptero. Sí, pero y a ella. Mira, acabamos de ver en imagen justo dónde se queda el helicóptero, justo más o menos como más arriba, y la hacen subir a ella todo este. Pero y mientras tanto no están buscando a la persona que se está ahogando. No. O sea que la persona que está ahogando no es importante, no. Es localizarla a ella. Exacto. Y se activa el Salvamento Marítimo de Santa Cruz y a la Guardia Civil. En lo que llega, que están Santa Cruz. En Santa Cruz, desde Santa Cruz al Puerto de la Cruz, por el mar debe tardar un ratito largo, ¿eh? Según la diputada que ha hecho su trabajo, Ana Oramos, en datos, en la intervención en el Congreso de los Diputados, se tarda una hora. Como mínimo. En millas, imagínate. Entonces, más el tipo de embarcación. Entonces, que Ale se ahoga, punto. Ale. Se va al fondo. Se sumerge. Yo quisiera algún día saber el motivo de la muerte de mi hijo. Bueno, pues se sumerge. Pero evidentemente, si se sumerge, se ahoga. Vamos a respirar. Soy humana. Se sumerge. Entonces ellos la hacen subir a ella andando, sin protección. No bajan a buscarla. Sin cuerda, sin nada. A los pies del rescatador grúa, que es el que se iza del helicóptero. El rescatador grúa baja a buscarla a ella. No, baja no. Se queda debajo del helicóptero y le hace señales. Adriana, sube. Yo no quiero decir su nombre, es que quiero respetarla mucho. Pues yo no de verdad diga, que no todo diga, el rato. No digas su nombre, ya está. Se me acaba de escapar, bueno, y yo no he escuchado quiero nada. Hacer un llamamiento al respeto a esta persona. Bien. Pero la pregunta mía, ¿y Alex no están, el helicóptero no está sobrevolando la zona donde ha desaparecido? El helicóptero está en un punto fijo, pero donde a la niña llega a los pies del rescatador grúa. Vale. Ella les dice, no, mi novio está ahí, le explica, está ahí, se acaba de hundir ahora mismo, vete, tírate. Y él le dice, con esto no puedo. Cuando pasa el tiempo, el GES Canarias sube un vídeo de un rescate que hacen justamente en la isla de El Hierro. De un médico que se ahoga en El Hierro. Y entonces sale en imágenes todo el operativo de la extracción del cuerpo, no del rescate, porque eso no es un rescate. Un rescate cuando tú has conseguido salvar una vida. El resto se llama extracción, lo podemos poner mil nombres, pero rescate no es. Y ella me dice, esa es la persona. Él sale en la tele, el chaval, y esa es la ropa que llevaba. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no venía preparado para tirar? Llevaba la misma ropa que llevaba puesta para sacar el cadáver de la persona que había muerto en la Isla del Hierro. Pero, ¿y entonces un neopreno y un chaleco? ¿Pero por qué no se tiró al agua entonces? Habrá que preguntárselo a él. Entonces, el helicóptero está por allí, pero no se acerca. Y no tiran nada al agua, no marcan nada en el agua, esperan a que llegue el mar, a que llegue desde Santa Cruz las embarcaciones y se actúe por el mar. Una hora después. ¿Y cuando llegan allí? Cuando la niña es trasladada a la explanada del muelle, que es el sitio que decide como zona cero, fíjate que la semana pasada hubo un llamamiento, una llamada de alguien que había caído por más o menos por la misma zona. Y el punto cero, el punto base de operativo, deciden ponerlo en La Paz, que era el sitio donde deberían haber puesto el punto operativo del rescate de mi hijo. Pero ¿por qué no pudo ser La Paz? Porque no se activaron medios de tierra. Bomberos de Tenerife no fue activado.
solamente se activó una unidad de la policía local del puerto de la Cruz con una moto que me esperaba en la explanada del muelle del puerto de la Cruz junto con una ambulancia para darme el pésame directamente. Mira, Natalia, el helicóptero se va y llegan los barcos. El helicóptero se va, dejan a la niña, la meten en una ambulancia, le dan dos tranquimacines. El padre de la niña me llama porque ella busca, yo no la conocía a ella, no sabía ni que existía. O sea, mi hijo, la opinión de su madre era tan influyente en él que él acaba de conocerla y supongo que ella y yo nos reímos muchísimo porque Ale pensaría que pase todos los filtros primero y después se lo presento a mi madre. Y la conocí ese día. Ella busca mi número de teléfono a través de los amigos de mi hijo por Instagram y el padre de ella me llama y me dice, su hijo acaba de caer al mar. Yo recuerdo como si fuese ahora mismo, porque fue el 5 de octubre y había pasado el cero energético en la isla de Tenerife. Había trabajado muchísimo y era mi primer fin de semana de descanso después de todo lo que había conllevado este cero. Y nos disponíamos a ver una película, mis hijas y yo, que era una película que Ale veía conmigo para hacerme el gustirrín, que es El diablo se viste de Prada. Mira, Natalia, tenemos que acelerar sí, un vamos poco. Vamos a acelerar. Porque el realizador me está diciendo que se nos acaba el tiempo. Pues vamos. El caso es que cuando yo llego al muelle no hay nada. Yo hago un par de llamadas de teléfono influyentes. Esas llamadas de teléfono fueron a la Cruz Roja, personas que conozco de allí, o a terceros que podía tener contacto directo con la Cruz Roja, y se pone en marcha un operativo de la Cruz Roja de forma totalmente voluntaria porque la Cruz Roja tenía su contrato vencido, el norte estaba completamente desprotegido a fecha 5 de octubre, lo reconoce la diputada socialista en la intervención de la proposición no de ley que se acaba de aprobar recientemente en el Congreso de los Diputados, ya que dice que se firma el contrato el 28 de noviembre y mi hijo fallece el 5 de octubre. O sea, estábamos sin protección porque no había contrato que recogiera que ellos tuviesen obligación alguna a actuar y por el otro lado, aunque quisieran actuar de forma voluntaria, tenían teléfono desconectado, ningún voluntario activo en ese momento y además el barco roto y con el testimonio del jefe de operaciones en ese momento de que ese barco se rompía cada 2x3 y que ya ellos habían comunicado incansablemente al Cabildo de Tenerife, concretamente a Protección Civil, que es la unidad que lleva estos temas respecto a la isla de Tenerife, que no era suficiente con esa embarcación antigua, obsoleta y que se rompía y que casi no pasaba a la inspección técnica de vehículos marítimos. Mira, Natalia, el cuerpo tarda 2 días en encontrarse. Cuando estaba en el mismo sitio donde se indicó que se había hundido. Uh-huh. A pocos metros de profundidad. Fíjate tú si mi hijo se aferró a la verdad y si sabía dónde estaba. Yo entiendo que él... Es que yo no quiero... me cuesta muchísimo cuando hago estas entrevistas tan personales porque al final estamos hablando de mi hijo y soy su madre. Sí. Yo quiero pensar que él no se enteró de que se fueron. Quiero pensarlo. Lucho todos los días. Llevo 2 años y medio... porque los pensamientos son jodidos, con muchísimo perdón por el término, pero cuesta muchísimo gestionarlos. Entonces tú, por muy positiva que quieras ser, el pensamiento, el flash de que con vida pudo ver cómo se iba, es muy doloroso, muy, mucho. Yo necesito conocer esa autopsia definitiva y necesito conocer los testimonios y escuchar las grabaciones. Y que me digan la verdad, ¿cuántos años tiene ese helicóptero? ¿Cómo va equipado? ¿Si tiene cámara de temperatura o no para saber si hay un cuerpo o no? ¿Si está equipado, como me han contado personas que trabajan en el mar y en salvamento marítimo y en la Cruz Roja y en Protección Civil y en bomberos? Tengo muchos datos. Me gustaría saber de qué está dotado ese helicóptero. ¿De qué está...?
¿Tú crees que esto se podía... no tenemos nada. Natalia, ¿por qué no? ¿Se podía haber evitado si hubiera habido un puesto de salvamento cercano en el puerto de la Cruz o próximo al puerto de la Cruz, que se hubiera llegado en 5, en 10 minutos? ¿Se hubiera evitado esta muerte? La muerte inmediata, sí. Lo que pasa después, yo no lo sé. Ten en cuenta que en un operativo, y se ha presentado proyectos también en esta materia, no va ningún técnico en emergencia sanitaria que esté esperando en el helicóptero para hacer las maniobras sanitarias que llevan, ¿no? Mira, Natalia, llevas 2 años luchando por ese puesto de salvamento en el norte. Yo soy del norte, y el norte, y sobre todo esa zona que estamos señalando, es una zona bastante complicada y compleja. Hay que saber nadar muy bien. Es muy bonita, es muy llamativa. Es preciosa, pero rogamos que tengan mucho cuidado. Rompientes son peligrosos, y sobre todo cuando... A ver, sobre todo cuando no tienes conocimiento. O a lo mejor no te vas a una zona de playa, sino te vas a esta zona de charcos. Los charcos lo que tienen son rocas alrededor. Tú te vas a una playa como Castro, por ejemplo, en Los Ralejos, al Socorro, al Boyullo. Lo quieras o no, a los patos, claro, lo quieras o no, tienes arenas, hay socorristas. Hay unas corrientes, efectivamente, muy complicadas. Pero cuando nos vamos a charcos, que cada 2x3 tenemos el bombardeo, sobre todo a través de la televisión de todos, la autonómica, ¿no? O televisión española, o cualquier desconexión que haya hacia Canarias, enseñamos los charcos y los riscos. Por supuesto que son maravillosos. Sí, pero tú llevas 2 años pidiendo que haya un puesto profesional permanente en el norte de Tenerife. Hombre, lo hay en el sur, ¿por qué no? Y te has llevado una sorpresa estos últimos días, porque fíjate qué casualidad, una persona que estuvo sentada hace poco ahí donde estás tú, ¿sí? Ani Orama, la diputada Ani Orama, presenta una propuesta en el Parlamento Nacional y es aprobada por unanimidad. Y lo más sorprendente de todo esto ha sido la... Y además la presenta Coalición Canaria. Y bueno, y los demás, bueno, los demás la apoyaron. Bueno, lo han apoyado. La altura de miras de la Cámara al completo me parece de agradecer. Estaba buscando el término correcto. La iniciativa de Ani Orama de aplaudir. Y con esto quiero decir, yo escuché en esa proposición no de ley a un ser humano, a una madre, a una mujer coraje. Eso es lo que yo escuché. Lo que escucharon los demás no lo sé, pero es lo que yo escuché. Y sobre todo a una persona que conoce el territorio canario como la que más, o sea, que lo conoce. ¿Pero estás que contenta, no ha necesitado... Natalia, después de... Porque yo me imagino que esto no se va a superar nunca, evidentemente. Efectivamente. Es decir, yo lo que estoy es... ilusionada en que consigamos que por fin se haga realidad tener ese puesto de salvamento marítimo permanente, con su control, con su equipo, con el estudio correcto de mar, con su estudio correcto de corriente, localizados los puntos de tránsito y de baño comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese trabajo no me corresponde a mí, le corresponde al equipo de técnicos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y me refiero a los funcionarios y profesionales, y a los políticos, forzar la máquina para que esto sea posible cuanto antes. Natalia, ya se ha aprobado en el Parlamento. Ahora falta el recorrido. Bueno, ahora hay que terminar el... Ahora hay que seguir trabajando, estar pero muy... Hay una propuesta aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos de este país en el Parlamento Nacional, a través de la diputada Ani Orama, en la cual se pide un puesto permanente y profesionalizado de salvamento urgente en el norte de Tenerife. Exacto, urgente. Bueno, y luego esa urgencia... Aplauso, ¿no? Totalmente. Aplauso y agradecimiento absoluto. Eso no se lo podemos quitar. Y aunque raspe, es así. Y es la que ha tenido la iniciativa. Y la iniciativa la podría haber tenido cualquier formación política. Pero en este caso la ha tenido Ani Orama y Coalición Canaria. Yo no voy a hacer campaña política, y muchísimo menos con la vida de mi hijo. Pero Natalia, lo importante es que se ha aprobado. Efectivamente. Lo importante es que se haga. No entiendo. Lo importante es que haya un puesto de salvamento permanente en el norte de la isla de Tenerife. El resto le toca a
¿Lo has conseguido tú? No, lo ha conseguido Anorama. No, lo has conseguido tú. Bueno. Llevas 2 años luchando y batallando. Y escúchame, no. Yo sin la ayuda de 40.000 firmas registradas, verificadas en la plataforma Change.org, sin los medios de comunicación que me habéis dado cobertura sin pedirme absolutamente nada a cambio y sin el apoyo de la oposición al completo del gobierno de Canarias, la oposición al completo del gobierno de Canarias. Porque el gobierno de Canarias ha estado en contra. Yo no lo sé, porque no he tenido respuesta. ¿Cómo dices, la oposición? Porque es la oposición la que me ha cogido el teléfono, es la oposición quien ha llevado la proposición no de ley y es la oposición quien ha reconocido. Pero, Natalia, ¿y qué más da ahora? Lo importante es que se haga. Eso digo yo. ¿Y qué más da? Ahora, si unos participaron, peor para ellos, quien haya participado a mí no me quita el sueño. En su conciencia. De todas maneras, quien no haya participado y no haya colaborado, peor para ellos, ¿no? Lo has conseguido. Has estado 2 años. Llevo hablando contigo 2 años. Sí, es cierto. Te he entrevistado. Hay muchas conversaciones, además. Te he entrevistado muchas veces. Sí. Lo has pasado y lo estás pasando mal. Tu situación emocional es compleja. Sí. Porque es lógico, perder un hijo, me imagino, yo no lo sé, pero debe ser tremendamente durísimo. ¿No? A nivel psicológico hay que trabajar mucho. Pues yo te aplaudo. Y tampoco tenemos los medios. Yo te aplaudo. Gracias. Y bueno, por supuesto, ahora hay que seguir esa iniciativa y que se cumpla. Pero bueno, hoy la estamos visualizando. Sí. Hoy le estamos diciendo a la ciudadanía, se ha aprobado un puesto permanente profesional de salvamento en el norte de Tenerife. Esténse pendientes porque ahora lo tienen que hacer. Sí. Vamos a estar todos pendientes porque al final todos nos encanta ir a ese norte a bañarnos. Es una maravilla. Todos estamos en un momento dado en riesgo. Sí. Y tiene muchas posibilidades. No, por supuesto. El hecho de que se lleve a cabo tiene muchas posibilidades en muchas materias. Yo, si me pongo desde un punto de vista muy objetivo, más allá de ser una madre, tiene oportunidades respecto al ámbito laboral, tiene oportunidades respecto al ámbito profesional en educación. Es decir, podemos abarcar muchísimas parcelas para llegar a la excelencia y siendo el norte de Tenerife un referente para otras comunidades autónomas. Dios mío, es muy difícil, lo sabes, ¿no? Para mí. Me alegro que estés aquí. Yo me alegro muchísimo siempre de poder hablar con la tranquilidad que lo hago contigo. Y sabes que sabes muchas cosas, ¿no? Y además nos une en estos momentos también algo que es muy importante. Lo importante es que estés bien. Sí, yo... Dentro de lo que cabe. Tú conoces la situación. Y la situación es difícil. Fuera de cámara. Y bueno, es una situación que estoy completamente convencida que llevará a un rumbo en mi vida personal muy bueno, distinto, pero será bueno también. Con Ale siempre vivo dentro de mí. Porque hay que, eso es lo más hay que recordarlo vivo siempre. Hay que recordar la parte bonita de él. Exactamente. Los recuerdos agradables. Que no tiene algo. Los momentos no tiene entrañables. Algo, yo de verdad que no tiene nada. Y yo creo que por eso no cabía la gente, ¿no? En todos los actos que hemos hecho en su honor. Un ciudadano ejemplar, ¿eh? Lo dice la madre y queda feo, pero es que es la realidad y quienes lo conocieron saben lo que hay. Un abrazo. Madre mía, esto... Esto no lo hemos hecho nunca. Esto nos van a acribillar. Esto no lo hemos hecho nunca en televisión. Nos van a acribillar, ¿eh? Por esto, pero es necesario. Es necesario, bueno, abrazarse más y confiar, ¿no? Confiar más en las personas. Bueno, Natalia. ¿Qué hacemos? Natalia, ahora. Toda la suerte del mundo. La suerte mía es la suerte para todos. Es la suerte para todos. Yo cuando me han dicho enhorabuena, he dicho no. Enhorabuena a todos ustedes y gracias a la portavoz y gracias a todas las personas que se han implicado. Y enhorabuena a todos, a mí también y a mi familia, claro. Pero la enhorabuena es para todos los canarios, canarias, turistas... Porque si esto se consigue, podemos presumir de que Tenerife es una isla segura. Y esa era mi intención principal, mi propósito principal. Que podamos presumir de una isla segura
y que sobre todo tengamos una respuesta inmediata, que ninguna madre tenga que llorar por lo mismo que he llorado yo. Porque se llora por la pérdida, claro que sí, pero hay formas de perder, hay muchas formas de perder, y esta no era la manera. Natalia, te quiero mucho. Y yo, al final, si es que esto es lo que nos queda. Bueno, pues esta es la historia de Natalia, de 2 años y pico complicados, complejos, difíciles, psicológicamente como una montaña rusa, subiendo y bajando, porque claro, yo no sé lo que es, pero perder a un hijo debe ser algo tremendo, tremendo. El dolor que se tiene que producir debe ser un dolor que jamás se cura, ¿no? Y eso es el dolor que tiene en estos momentos Natalia González. Bueno, cambiando un poquito de asunto, saben ustedes que también nuestro director, nuestro alma mater, nuestra guía en Mírame Televisión, Manolo Artiles, pues también sufrió un accidente hace ya también algunos meses. Y bueno, y él está luchando, está recuperándose, está haciendo rehabilitación por la mañana, por la tarde. Está luchando como un jabato, pero como un jabato. Y muchos de los televidentes me preguntan, ¿cómo está Manolo? ¿Está mejor? ¿Va la mejoría a más, va a menos? Y yo digo, bueno, pues hay que cogerlo y decirle a Manolo Artiles, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sabemos que te estás ahora metiendo íntegramente en la recuperación de tu brazo, que tiene poca movilidad o no tiene sensibilidad en los dedos. ¿Cómo lo estás haciendo, Manolo? ¿Cómo te encuentras? Se llama Vitality. Ella es mi compañera Arancha, es mi fisio, la fisio con la que practico pues esta terapia que se realiza con robótica y que me permite comenzar, por ejemplo, a sentir el movimiento a través de vibraciones en los dedos, donde no tengo ninguna sensibilidad. Piensen que de toda la recuperación del accidente, del derrame cerebral que sufrí, lo más difícil de recuperar es la zona del brazo, sobre todo la mano, porque se trata del movimiento fino. Aquí en Vitality he conseguido no solamente sentir este lado del cuerpo, es decir, la parte del miembro superior, sino que gracias a la robótica logro poder abrir y cerrar la mano. Todo eso, evidentemente, no se trata solo de una aparatología que te hace verlo, con lo cual tienes un feedback de qué es lo que estás haciendo y le estás mandando un mensaje al cerebro, sino que esto viene acompañado con la labor del fisioterapeuta, que en todo momento corrige el movimiento, la posición, que todo sea lo más correcto posible para que al final tu cerebro vaya grabando cada movimiento, y esa repetición es la que permitirá que definitivamente consiga una mejora de mi brazo. Este es mi otro centro, mi otra casa, el Hospital Universitario de Canarias y Vitality.